Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de las perífrasis verbales. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus tipos? Y ¿cómo se analizan tanto morfológica como sintácticamente? Empezamos. Se denominan perífrasis verbales las combinaciones en las que un verbo auxiliar se une a uno auxiliado construido en forma no personal, sin dar lugar a dos predicaciones distintas, esto es, varias formas verbales que constituyen un único núcleo del predicado. El verbo auxiliar aparece conjugado y en primer lugar, mientras que el núcleo de la perífrasis está en infinitivo, gerundio o participio. Entre ellos puede aparecer un nexo. En cuanto a su clasificación, hay que indicar que esta viene dada por la forma no personal del verbo. Se clasifican, pues, en perífrasis verbales de infinitivo, gerundio y participio. Recordemos aquí que los participios no acaban todos en ado oído, sino que también están los irregulares como frito, dicho, impreso. Las perífrasis verbales de infinitivo se dividen a su vez en dos grandes grupos, las modales y las tempoaspectuales. Las modales aportan información sobre la actitud del hablante, obligación, posibilidad, conjetura, necesidad, y las tempoaspectuales indican el tiempo en que se produce la acción o si está concluido o se está desarrollando aún. Las modales se dividen a su vez en tres grandes grupos, las que expresan obligación, conjetura y capacidad o permiso. Es conveniente en este punto recordar que deber más infinitivo expresa obligación frente a deber de más infinitivo que indica conjetura. Lo podemos comprobar en los ejemplos. Además, hemos de tener presente que las perífrasis obligativas haber que más infinitivo y tener que más infinitivo contienen una conjunción que, para no confundirlas con las oraciones compuestas del tipo sustantivas o de relativo. Las tempoaspectuales de infinitivo son mucho más variadas semánticamente, pues pueden aportar nociones de posterioridad, reiteración, fases y estadios de un proceso o situación. Vemos ahora unos ejemplos de perífrasis verbales de infinitivo. Solo hay que indicar este dato más si son modales o tempoaspectuales. Las perífrasis verbales de gerundio siempre son aspectuales, muestran una acción, un proceso, un estado en curso. Por eso su aspecto siempre es imperfectivo o durativo. Normalmente presentan como auxiliar un verbo de movimiento que atenúa este significado cuando pasa a formar parte de la perífrasis. Aquí se encuentran las principales: estar, ir, venir, andar, llevar, seguir, continuar, más gerundio. Vemos unos ejemplos de oraciones con perífrasis verbales de gerundio, todas aspectuales e imperfectivas. Asimismo, son aspectuales todas las perífrasis verbales de participio, pero en este caso su aspecto es perfectivo, pues presenta la acción como acabada. Las perífrasis verbales de participio son estar, tener y llevar más participio. Su peculiaridad es que concuerdan en género y número o con el sujeto o con el complemento directo de la oración en la que aparecen. ¿Cómo se analizan sintácticamente? Pues colocando que son núcleo del predicado. Si la oración es compuesta, hay que indicar a qué parte pertenece. A la primera o segunda oración si se trata de coordinadas, o a la principal o a la subordinada en las sustantivas y de relativo, y hay que hacer lo mismo con las otras construcciones compuestas. El análisis morfológico debe incluir las siguientes informaciones: de qué tipo de forma no personal se trata, si es modal o tempoaspectual, más el análisis del verbo auxiliar o conjugado: número, persona, tiempo, modo, voz. Vamos a ver a continuación un ejemplo de una perífrasis verbal analizada desde el punto de vista
morfológico. Aquí la tenemos. En definitiva, las perífrasis verbales están construidas por varias formas verbales que equivalen a un solo núcleo del predicado. Se clasifican según sea la forma no personal que constituye su núcleo y aportan valores modales o tempo-aspectuales a la oración en la que se encuentran. Hasta pronto.